de absoluta gravedad que un expresidente del Gobierno haga este tipo de declaraciones que se parecen más a comportamientos antidemocráticos y golpistas que a los propios de un expresidente, que son desde luego incompatibles con los valores democráticos y constitucionales de nuestro país, que nos recuerda que fue él quien mintió a los españoles, que fue él quien utilizó el mayor atentado terrorista a nuestro país y que, por tanto, quien hizo todo eso tiene poca credibilidad y sus declaraciones no tienen ningún valor político ni tan siquiera moral. Pero sí creemos desde el Gobierno que por lo que representa su figura y el papel que aún tiene en el Partido Popular, requerirían de la petición inmediata del señor Feijóo para que la rectificara en aras al interés de nuestro país, de los valores constitucionales y democráticos que no son propios y que no se corresponden, insisto, con este tipo de comportamientos propios de sistemas antidemocráticos y estos llamamientos golpistas. Es cierto que no son nuevos en el Partido Popular, los hemos visto reincidentemente. Yo espero que se corrija esa dirección, porque ¿qué sería lo siguiente? La llamada a un alzamiento. Espero la reacción inmediata del señor Feijóo corrigiendo estos comportamientos del señor Aznar.